Les explico lo que estaba en el gráfico. Vamos a tejer dos varetas sobre cada vareta de la primera vuelta, de la vuelta que formamos un círculo. Hacemos dos varetas sobre una vareta del círculo, otras dos varetas y así sucesivamente. Sobre cada vareta, repito, dos varetas. Esta vuelta tendrá 30 puntos varetas. Cuando llegamos a la quinta vuelta y última para formar este clavel, vamos a trabajar con cadenitas. Hacemos tres cadenitas, pincho en el lugar, repito tres cadenitas, vuelvo a pinchar en el mismo lugar. Voy hacia el otro punto, hago un punto deslizado, nuevamente tres cadenitas, pincho en el lugar, repito tres cadenitas, y pincho en el mismo lugar, o sea que entre los puntos bajos de la vuelta anterior vamos a realizar dos arcos de tres cadenitas. Así se va a ir formando toda la parte de arriba de lo que va a formar el clavel. Bueno, ya tenemos el clavel prácticamente terminado, pegado, realizamos el tallo con el palillo, está pegado en la flor, se puso el cáliz y se pegó toda la lana alrededor con silicona. Y ahora les voy a mostrar cómo se tejen las hojitas. Como se muestra en el gráfico, voy a tejer 16 cadenitas, voy a realizar en esas 16 cadenitas, 16 puntos bajos. Y luego, no se corta el hilo, se vuelven a realizar del otro lado otras 16 cadenitas y se harán de nuevo 16 puntos bajos.
es un par de hojitas, se van a realizar dos pares de hojas por cada clavel. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.